Hola a todos, chicos, soy yo, Prinsgan. Estamos aquí moviendo la facultad con Claudia y Chos muy pronto. Y Adrián. Y Esther. Que están los dos canchaditos, pero me da igual. Rodele con los brazos. Y confiésale que te observas mientras duermes, aunque en realidad no habéis dormido juntos todavía. ¡Ay, me encantan como unos run! ¡Oh, por fin! ¡Por fin! ¡Por fin! Estoy tan contenta por fin haberle encontrado una pareja para Claudia, aunque sea rubia, no me importa. No me importa nada. Mientras sea por fin la persona adecuada para Claudia. Harrison Ford, deja ya de correr en cueros. Sí, además delante de todos el retardo mental. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¡Ay, estoy tan contento! Venga, te voy a dejar irte a dormir. Te lo mereces. Eso da mucho miedo, señor malvado, con esa cara. Tú tuviste también tu oportunidad, aunque te pareces perturbadoramente al padre de Adrián. Y tú tuviste tu super mega oportunidad muchas veces y no quisiste. Ahora te dan por culo. Vete a darle un beso. Bésalo. Cógele de las manos. Coquetea. Brázale. Sé romántica. Sé romántica, que estáis casados, no muertos. Confiésale que lo observa mientras duerme. Y Claudia, vamos. ¿Pero qué os pasa, chicos? ¿Qué pasa, tío? Bésala. Y vamos a seguir con Claudia, porque hoy la protagonista es Claudia, aunque la pobre está hecha polvo. Lo reconozco, estoy siendo malvada, pero no puedo evitarlo. Quiero que por fin encuentre pareja. Hemos llevado mucho tiempo, estaba desesperadísima. ¿Estás haciendo una ensalada? Interesante. Déjale que coma primero, vamos a ver qué tal es la comida. Normal, bueno. ¿Te vas a desmayar otra vez? Bueno, te voy a dejar dormir hasta entonces. Un ratito te voy a dejar dormir mientras él come. Solo mientras él come, ¿eh? No te acostumbres. Es que quiero que al menos se queden como pareja estable. A nadie le ha gustado la fiesta. Es que ha sido un desmadre total. No ha sido una buena fiesta. ¿Pero qué se le va a hacer? ¿Qué se le va a hacer? No le puedo hacer nada. Ah, ¿te has despertado? Ven hasta aquí. Eso es. Y deja la mochila ya, hombre. Adrián, no le dejes.
estoy ocupada aquí con... ¡Venga! ¡Venga! Estoy deseando volver a casa y que este caos se acabe. Olvídate de eso, te están aquí hablando. Vamos, vamos. Venga, Claudia, vamos. Venga, Claudia, vamos. Vamos. Yo sé que estás cansada, pero eso será temporalmente. Sois unos imbéciles, no importa. Es que están todos cabreados porque Claudia los ha rechazado a todos y se ha ido con Josh. Si consigo que Josh me haga caso. Bueno, venga, vete a dormir, vete a dormir. ¡No! Bueno, no importa. ¡Oh, esto es un caos! Apaga. Oh, gracias a Dios. Duerme. Ya que no va a estar, pues dormimos. Apaga. Oh, por fin. Come algo. ¿Ya estás comiendo algo? Bueno, estás bebiendo un zumo. Y vete a dormir, estás cansadita. Y tú tienes de todo. Así que vete a dormir al menos. Tienes de todo tipo de influencia. Ella solo es rebelde. Tú sigues siendo una empollona. Tú eres el que peor está. Así que por favor, vete a dormir. Tiene un humor súper pésimo. No quiero que se me suicide. Y los voy a dejar. Los voy a dejar que descansen. Y ahora vuelvo cuando terminen. ¿De acuerdo? Bueno, ya estamos aquí de nuevo. Quiero que llamemos al técnico de reparaciones, porque tenemos muchas cosas que reparar y no quiero mandar al pobre Adrián. El pobre trabaja como un esclavo, como para que encima... ¡Vete a comer! ¿Quién ha puesto esta música? ¡Cómete yogur! Me gusta el yogur. Y bueno, a ver, acaba de llamar. Si te da tanto asco... ¿Por qué no puede limpiar? Oh. ¡No! No nos interesa. Bueno, a ver, como os iba diciendo antes de que me interrumpieran un millar de veces, es que yo os acaba de llamar... Es vez... Vita a la casa. Yo os acaba de llamar y bueno, eso demuestra su interés por Claudia, porque ya sabéis que si no hay interés, ¿por qué va a llamar al día siguiente? Aunque no es exactamente al día siguiente porque no han hecho nada, pero como si lo hubieran hecho. Y ahora vamos a esperar aquí o que venga, porque las chicas no tienen clases todavía hasta dentro de 20 horas, hasta dentro de un día. Tú come algo. ¡Oh, mira, ya está ahí! Oh. Bueno, ve al baño. Pídele una cita porque... Ah, no, ya tenéis una cita, perfecto. Tú también. ¿Qué cojones? Oh, quieto, 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 quieto. Pique, pique. Ay, qué difícil. Pues no es feo. No me gusta esa nariz que tiene, pero no es tan feo. Me gustan los ojos que tiene. Pero lo siento, llegas tarde, Quinton Wright. Quinton Orgullo. ¿Cuánto orgullo? No sé, pero no, lo siento. Te vas a duchar rápido. Y vais a ir juntitos. A ver, déjame ver. A comer.
comer aquí con cita. Luego vais a ir a ver. Ir a ver el partido con Tita. Y después vais a ir a un sitio. Ir a ver una película con Tita. Empiezan. Oh. Bueno, no importa. Luego van a ir aquí. Visita solar con cita. Bien, pues ya tenemos todo organizado. Así que corre, Claudia, corre. Vamos. Ya. Vamos, corre. ¡Corre! Ya, ya lo sé, no te preocupes, solo vas a comer en un restaurante. No vas a comer, o sea, no vas a ducharte ni nada. Pero qué guarrilla eres, chica. Lástima que los Sims no tengan colonia para echarse así y a disimular el mal olor. Aunque creo que sí tienen, pero hay que ir a comprarla. No es que no estoy segura de si estos también tienen o no. Vas ahí, todo apestosilla. Bravo, bravo, bravo. Vámonos. Vamos a comer a algún sitio, vamos al... ¿Vamos? Vente. No queremos asistir a la fiesta, lo siento mucho. Vamos a seguir a la parejita del momento. ¡Oh! A la parejita del momento. A su nidito de amor. Le dejas atrás, ¿sabes? Muy, muy atrás. ¿Qué pasa contigo, Claudia? No se puede ir por ahí dejando atrás a tu futuro novio, marido, esposo, padre de familia. ¿Por qué te pillan los ojos de esa manera tan siniestra, Claudia? Me da mucho miedo. Pero bueno, ella va feliz. Es que tiene mucha hambre. Y lo llevan a la hamburguesería. A comer algo. Que nadie se acerque, es mío. Oh, mirad. Este peinado, creo que es. No estoy segura. Sí, creo que sí es. Este me lo bajé de la tienda en oferta. Era bastante bonito. Aunque le hace la cabeza un poco huevada, pero no importa. A comer con tu cita. ¿Por qué tienes ese aspecto tan extraño, señorita Thelma Ajo? Sí, comí en un restaurante con cita, aunque se ha perdido por el camino. Josh, te has perdido por el camino. ¿Son 500? Sí, son 500. 750, 750, 1000. Oh, qué putada. 350. Creo que tengo una gran cita con Josh. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué tal vas con lo de celebridad? Bueno. No está tan mal. ¡Hala, iros, iros! ¡Correr! ¡Pero no vayas andando! Que te deja atrás. Y Claudia es muy suya. Bueno, si tiene la suficiente valor para aguantar todas las rarezas de Claudia, se lo merece. Se lo merece de verdad, en serio. Os lo digo. ¿Quién coño es ahora? Romario Lodoño, quiero saber si... ¡No! ¡Ya no hay citas! Sabía que era una cita. Es una cita asquerosa. A ver. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué chucita! ¿Dónde está tu cita? Ir aquí con cita. A ver si llega. ¿Dónde estás? Josh.
Se me ha perdido por el camino. Ah, ya viene, ya viene. Claro, ya te dije que te ducharas. ¿Por qué no me has hecho caso? Por todo lo que tenía que arreglar, merece la pena. Romántico, voy a salir con timidez. Chiste de coqueteo. Huba dubrig gorna wanzan. Rodéale con los brazos y dale un beso. Si no le importa que vayas apestosa. Estamos aquí en un parque porque venimos a tener intimidad. ¿Por qué te tienes que venir aquí, señor Peter Home? Al de cumplidos de apariencia y al de cumplidos de personalidad. Tienes que ponerte tan cerca. Frotale la mejilla. Y por fin, sí, ahí está. Propones formar pareja estable. Y que sí. Que... Tío, no te cruces. ¿No ves que estamos aquí intentando intimar? Ay, son tan monos. Nayaka Niku. Oh, me sale una tontería. Sí, somos parejo esto. Ah, oh, podemos. Oh, ¿dónde? Aquí no. Susurra al oído. Salta a los brazos. Está fuerte. Haceros una foto romántica juntos para achucharte con él. Tenéis que inmortalizar este momento. Podrías habernos hecho la foto tú, ¿sabes? Oh, todavía no quiere. Va a ser difícil. Ahora que ya al fin tenemos pareja, todo el mundo quiere. Tú estás casado, así que no queremos oír nada de eso. Dios mío, la veo desde allí. ¿Por qué va como? ¡Oh! ¡Oh! ¡Parece un zombie! ¡Claudia, tranquila! Eso no estaba cansado, nada más. Es tuyo ya. ¿De acuerdo? Es tuyo ya. No hace falta que te pongas así, ahora me da pena. Parece un zombie. Tranquila, luego te alivias en casa. Mira qué señora más fea. Nunca me va a pasar esto con un sim. ¿Qué es esto? Vete a duchar. Eso te pasa por no ducharte. Ay, ya se la ha pasado. Qué susto. Oye, pues no ha arreglado nada el mierda de tío, ¿eh? Ay, ven aquí, anda, Adrián. Repara y repara y desatasca y desatasca y repara. ¡Dios, está todo hecho polvo! Tiene mucho trabajo el pobre Adrián. Y repara y repara y desatasca. ¡Vamos, Adrián! ¡Tú puedes! No importa que esté Claudia.
a pasar olímpicamente de Claudia. Y Claudia, si duerme un poquito y descansa la mente, que es lo que necesita. ¡Ay, madre mía! ¡Qué días! Estos capítulos son muy intensos ahora. Por fin Claudia tiene pareja, pero resulta que no quiere nada con ella. ¡Oh! Esperemos que eso cambie pronto porque no quiero verla deprimida otra vez. ¡Pobrecita! ¡Pobrecita! Claro que estáis en un sitio público, animal. Al menos él tiene un poco de decencia. Alguien aquí está aprovechando ya. Se ha despertado la ducha. Me pregunto cómo harán esto. ¿Cómo harán el amor? Porque si ella nunca se desnuda, tiene que ser difícil. Pero ellos son felices, son un matrimonio feliz, se complementan. A ver si conseguimos que venga Josh. ¿Tú quién crees? Dila. Y vamos a remediar lo que pasó ayer por la noche. Es que vamos muy rápido. Pero es que llevamos tanto tiempo esperando. Y ya viene corriendo. El... Es que le gusta. Solo se está haciendo el difícil. No te no vayas a empezar tú a... Míale, como tarda. Vamos. Saluda. Y ni se te ocurra colgarte de otra. ¿Tú también comienzas? ¿Comenzáis todos bien? ¿Trabajáis duro? Porque... Mejor usa el baño y vete. Oh. Bueno, lo están haciendo ellos solos. Yo no estoy haciendo nada, ¿eh? Abby Hurt. Oh, vale, de acuerdo. Mozi Gab. Ellos solitos hacen de todo. Sana. Soltar mejillas. Vamos a hacer unos cuantos cumplidos por la apariencia. Luego te vas a chuchar. Vas a susurrar el oído. Vas a. Chucharte otra vez con él. Y vas a ver si esta vez quiere. No, no. Chucharse tantas veces, ¿no? Susurrarle al oído. Ella en ropa interior, como siempre. Estamos solitos en la residencia, se han ido todos. Hay que aprovechar, Josh. Aprovecha. Y sé que hay una forma de hacer que venga... De invitarle... A que venga a vivir con nosotros, pero es que no sé cómo, nunca lo he conseguido. Luna. ¿Por qué no? Ay, pregúntale qué tal a él. ¿Quieres ir despacio? Debe ser de esos que hasta el matrimonio nada. Así que, bueno, pues tendremos que casarlos antes. Sí, sí, soy una famosa. Ay, vamos a hacerle más cumplidos por la apariencia. Tenemos que seducirla. ¿Esto es el parque? Ah, o sea, ¿hoy tenéis una clase abierta? Oh, genial. Wabubadat. No, no tenéis una clase abierta, tenéis que trabajar duro. Extraño. Mm-hmm.
¿Crees que nos dejará dibujarle? ¿Dibujarla en cueros? Y luego bésale y le vas a rodear con los brazos. ¿Es cobarde? Pero no puede ser valiente y cobarde al mismo tiempo. ¿What? Bueno, pues es cobarde. ¡Ah! Este es el fácil. ¿Sí o no? ¿Adiós, Josh? ¡Adiós, Josh! ¡Oh, cita desastrosa! Así que ese es el bloque que pasa. ¡Oh! Bueno, bueno, no os preocupéis, vamos a intentarlo. Y si no, vamos a ir al barrio a ver si allí conseguimos encontrar a las jóvenes escondidos en algún lugar. Cita desastrosa, qué desastre de cita, pero nada sirve. Buscar culpables, creo que debe reponer encima y mirar hacia el futuro, aunque esto siga doliéndolo durante un tiempo. Durante 3 horas va a estar pensando que es... ¡Oh, Dios mío, una cita desastrosa! Así que es cobardica y le da un poco de miedo porque somos intimidantes. Somos unas personas bastante... somos cotorras. Nunca me han gustado los Sims cobardes, ¿sabéis? Nunca. Pero bueno, tampoco voy a... tiene un defecto. Yo pensaba que era valiente. Vamos, corre clase y esfuérzate a tope. Trabaja duro. Dale la pelota al profesor, que no siempre funciona. Y vamos a dejar aquí con otro tío difícil. Porque todos me lo ponen tan difícil. En fin, Esther. Esther, ¿por qué todos nos lo ponen tan difícil? Vamos a intentar conseguir llevárnosla a la cama. Y si no, pues le van a dar por culo. Porque sí. De todas maneras, en una pareja, voy a intentar buscar a ver si encuentro a uno. Va a ser el definitivo. En fin, si os gusta alguien que queráis, de verdad. En fin, lo vamos a dejar aquí, ¿no?